¿Qué tal, chicos? Muy buenas tardes a todos. Soy y Bienvenidos a un nuevo vídeo informativo, en este caso de Crusader Kings 3. Eh, un vídeo que tenía muchas, muchas ganas de hacer. Y es que por fin nos enseñan el roadmap. Eh, por fin nos enseñan un poco qué objetivos tienen en mente para el juego. Qué plan tienen en la cabeza la gente de Paradox para con Crusader Kings 3. Y creo que es bastante interesante. Os lo voy a enseñar por aquí. Porque lo han representado de manera visual un poco con esta imagen un poquito todo lo que quieren introducir en eh, distintos, eh, bueno, pues como si fuera un poco el plano del suelo de una catedral o algo así, o de un castillo, creo que más de un castillo. Y vemos cositas bastante interesantes, como por ejemplo, pues mejoras se quieren hacer eh, a nivel regional, África del Norte, la India-Persia, expandir el mapa, es una idea que siguen teniendo, el Tíbet, el Cáucaso, Francia, Bretaña, todo esto pueden ser objetivos de DLCs eh, de flavor pack regionales, como ya hemos tenido el de la península ibérica o el de los vikingos. Y luego también cosas que quieren alterar eh, de forma más profunda el juego, ¿no? Por ejemplo, mejorar el sistema de juego imperial, que no cambia mucho. El sistema de los clanes, mejorar el tema de las leyes, los nómadas, introducir mecánicas imperiales, como hemos dicho. Eh, mejoras a la región, mejoras a las fases finales del juego. Eh, alianzas, etcétera Y nos hablaron un poquito de todo esto en el diario desarrollo Y creo que lo más interesante Es empezar comentando un poco Cuál es el futuro prox próximo Y la idea es que En 2023, chicos Aspiran a lanzar 4 DLCs ¿Vale? 4 DLCs El primero de ellos va a ser una gran expansión Una expansión grande, estilo la de Royal Court ¿Vale? También la idea un poco es en 2023 lanzar un pase de expansiones, como tuvimos de la Royal Edition, esta que fue un pase en el que te venían tres expansiones. Hacer un pase conjunto para todas estas expansiones y que eh, tengan, por así decirlo, una especie de temática común. Pues, por ejemplo, sabemos que el pase del primer año fue la Royal, la Royal Edition. ¿Vale? Y ahora, pues, tendríamos, pues, yo qué sé, otra cosa. Eh, parecida, entonces nos dicen que tienen intenciones en el futuro de introducir contenido, eh, introducir contenido en eh, el estilo de mejoras a los nómadas, al comercio, etc. Pero la siguiente expansión no va a tratar de nada de eso. La siguiente expansión va a tratar sobre el roleo, va a mejorar el roleo del juego. No nos dicen exactamente en qué consiste todavía. Pero por así decirlo, es si en Cruiser Kings 3 hay dos universos. Un universo es todo lo que juega sobre el mapa. Y otro universo es toda la parte de roleo con los jugadores. Con los personajes que diga. La intención de la siguiente gran expansión es enlazar más. ambas partes del juego. La parte de los personajes y la parte del mapa. Entonces aquí está habiendo ahora mucha especulación sobre qué podría tratar, obviamente. Pero que se le ocurre a mucha gente. Es rollo, pues eso, que eh, tu personaje esté más presente en el terreno. Es decir, por ejemplo, pues que si vaya una batalla. esté físicamente en la batalla. No esté como en la corte ni en un sitio abstracto. Sino que el personaje esté allí. Eh, si está en una cacería, pues que esté allí, etc. ¿no? O sea que. El personaje. Los personajes estén como más anclados al mundo. Y eso puede ser interesante. También podríamos ver algún tipo de. Eh, mejoras al sistema de edificios, de desarrollo de contados, etc. No sabemos muy bien qué, en qué podría consistir. Recordad que este año al que le quedan 3 meses, o 2 meses y medio, como lo queréis ver, en principio deberíamos tener una actualización gratuita más, estilo un poquito la 1.4, la 1.3, algo así, ¿vale? Pues va a ser la 1.8, que va a ser una actualización gratuita, en la que deberíamos tener algo de contenido, quizá. Ya veremos, ¿vale? Entonces, sobre la nueva expansión, no hay mucho que nos no vayan a decir de momento. Probablemente hasta enero o febrero del año que viene no empecemos a saber cositas. Y recordad también que cuando la anuncien, pues probablemente tengamos unos 2-3 meses de. Eh, dos, tres meses de diarios de desarrollo hasta que se lance, ¿vale? Así que es el tema. La idea es eso: que va a haber más actualizaciones. Va a haber, en teoría, cuatro DLCs el año que viene. Un parche más este año. Eso implica también cuatro parches mínimo el año que viene. Cuatro parches grandes y probablemente algún parche más. La verdad, que siendo honestos, este año hemos tenido bastante contenido para Crusader Kings 3. Si te paras a pensarlo, hemos tenido eh, tres DLCs. Pero claro, la putada es que, como ya sabéis, eh, tanto en 2020 como en 2021 no hubo mucha cosa. Entonces, por eso quizá ha quedado un poquito mal. Cruiser Kings 3 este, este año, pero en sí, si te paras a pensarlo, ha sido buen año para el Cruiser Kings 3. Lo que pasa es que los dos anteriores fueron un poco pochos, ¿no? Ese es el tema. Entonces, bueno, veremos un poquito en qué consiste, en qué va mejorando el juego. Bueno, se me ha ido la cámara un poco a tomar viento, ¿no? Bueno. Eh, vamos a hablar ahora en concreto de qué cositas quieren ir mejorando, ¿vale? Aquí nos hablan un poco del tema de la, de la expansión, como dice, no va a ser ni el comercio, ni, los, ni el imperio, ni los, ni los bizantinos, ni los nómadas, ni nada similar. Y dicen que eh, probablemente de la mano de esta expansión vaya a haber algo de, de contenido regional también, ¿vale? Dicen que eh, creen que Fate of Fibria fue bastante más exitoso que el del EC anterior, que el de los vikingos porque introdujo alguna especie mecánica regional, así que de ahora en adelante van a intentar que con los packs de sabor las eh, expansiones vayan acompañadas siempre de alguna especie de mejora sistémica y no sea todo flavor, no sea todo contenido eh, de ese estilo, ¿no? En ese aspecto, eh, dicen que tiene un, un, consideran que tiene un equipo como muy decente para hacer expansion. Joder, ¿qué le pasa a la cámara, tío? Va a hacer como expansiones de roleo. Y que por eso creen que salió muy... tan bien la expansión de Friends and Foes. Que ya sabéis que fue un pack de 100 eventos. O alguno más. Para el juego. Entonces, en ese aspecto, pues eh, esperan que vaya a haber sendas mejoras al tema del roleo. Tío, lo siento, pero es que está como pillado el cable. Lo siento, eh, chicos. Sí. Me está rayando bastante. Bueno, eh. Dice que tras esta expansión grande que vamos a tener el año que viene, la idea es que empiece a haber expansiones más tochas en cuanto a sistemas y mecánicas se refiere, ¿vale? Pero ya a partir de la siguiente gran expansión. Y en torno también a 2023, como ya he dicho, va a haber en teoría cuatro DLCs, no se comprometen a que esos cuatro DLCs vayan a ser igual que, el, que, el, que los, lo que hemos tenido antes de Crusader Kings 3. No significa que vaya a haber una gran expansión, dos DLCs de sabor, ni que vaya a haber un pack de eventos. O sea, que esos cuatro DLCs van a ser una expansión grande y los otros tres no sabemos todavía en qué van a consistir. ¿Vale? Así que bastante, bastante interesante eso. Bueno, respecto a los eh, DLCs de flavor, están bastante contentos con cómo funciona Fate of Iberia, y la idea es un poco que vayan en ese aspecto. Dicen que lo único es que no se van. No se quieren comprometer a que todos los DLCs de Flavor vayan a ser DLCs eh, regionales. Es decir, que sea el DLC, por ejemplo, de Gran Bretaña o que sea el DLC de Francia. Dicen que probablemente el siguiente pack de Flavor sí que va a ser más tradicional, más parecido a lo que hemos visto hasta ahora. Pero que probablemente a partir de ese pack de Flavor lo que vayamos a empezar a ver sea como DLCs de Flavor más temáticos. Pues por ejemplo. Eh, yo qué sé, el Sacro Imperio Romano, los carolingios, que sea un DLC, pues que englobe quizá eh, la Francia Oriental, la Francia Occidental y Lotaringia, ¿no? La Francia Media. O sea, DLCs un poquito más, más amplios. O quizá con temáticas más eh, amplias. Un poquito que lo que hemos visto eh, tradicionalmente, pues, en Crusader Kings 3 hasta el momento. Un poquito, si os hacéis ideal y estéis pendientes. Eh, de lo que han anunciado recientemente con el Victoria 3. Que con el Victoria 3 lo que quieren hacer también es que los. DLCs de Flavor no estén necesariamente ligados a una región, sino que se pueda dar un DLC de Flavor de una temática en concreto. Entonces pueden ir un poco por ese aspecto, ¿no? Entonces, distintas regiones que podrían tratar en DLCs de Flavor, pues eh, el Tíbet, Persia, el Cáucaso, África del Norte. Eh, dicen que probablemente el siguiente DLC salga de... Salga de Europa, porque ya hemos tenido varios DLCs en Europa eh, recientemente. Entonces, quizá veamos algo en África o en el norte de, de Europa. Ya veremos. Eh, en el norte de Europa, o quizá en la India, o bueno, cualquier otra región, ¿no? Básicamente. Eso sí, nos anuncian aquí y ahora que Bizancio no va a ser nunca parte de un DLC de Flavor, sino que tendrá su será eh, mejorado en una expansión. Y eso creo que es bastante interesante porque eh, me parece buena idea. Porque pueden introducir de alguna manera más potente la idea de Bizancio. Pues con una expansión centrada en mecánicas, yo qué sé, imperiales o, o cualquier cosa del estilo. Entonces creo que es muy buena idea y creo que es una buena noticia en general que eh, Bizancio vaya a tener como ese cariño especial, ¿no? Entonces también podrían darse, por ejemplo, un DLC de Flavor que tratase el tema de los... Eh, gobiernos tribales, o de los nómadas, etcétera, ¿no? Que no fuera parte de una expansión más grande, ¿no? Vale, y ahora vamos a empezar a hablar un poquito de temáticas más. Eh, más grandes, más amplias. Que seguro que a muchos os llama la, la, la atención y la curiosidad sobre qué podría ir tratando un poquito el futuro del juego. Y en primer lugar, es el tema del comercio y las repúblicas mercantiles. Que ya sabéis que es algo que, con lo que podías jugar en Crusader Kings 2. Y bueno, respecto a esto, lo que nos dicen un poco es que sienten que, eh, como estaban hechas las, eh, las repúblicas en Crusader Kings 2, no ofrecían realmente mucho estilo de juego, ¿vale? Porque eh, en un juego en el que ya tenías un montón de opciones y de sitios donde jugar, eh, la expansión de las repúblicas solo añadía unas pocas más y si sienten que eso era, se quedaba como un poquito corto, ¿no? Así que lo que quieren hacer un poco es centrarse un poquito en las personas que hacían el comercio, ¿no? Un poco interactuar con ellas. Porque los gobernantes en sí no tenían por qué comerciar directamente. Entonces, bueno, que veremos algún tipo de mejora y de novedades en ese aspecto, pero que no va a ser tan limitado como lo que había en Crusader Kings 2. En torno al imperio dicen eso que, que se siente que en el momento en el que te conviertes en un imperio no cambia mucho el estilo de juego quieren darle un poquito más de profundidad que por ejemplo jugar con bizancio sea un poco distinto que jugar con los abasidas sea distinto pero sin anclarte eh, tampoco mucho en lo que venía o sea sin cambiar tampoco radicalmente el juego no las leyes también dicen que era algo bastante pocho en, en Crusader Kings 2 que no están muy inspiradas etc dicen que Crusader Kings 3 debería estar más manejado por personajes, que deberían ser más eh, dinámicas y permitirte personalizar un poco más tu estilo de juego. Crusader Kings 3 dicen que han hecho una gran mejora con respecto al tema de la religión, pero que hay mucho que todavía se puede hacer, eh, Quieren un poco enlazar el tema de las sociedades secretas cuando la acaban introduciendo con eh, el tema de las religiones, pero que también pues cambie el ser el papa etc. pero que es algo bueno que se puede mejorar. Los nomás dicen que son parte de un todo, que es la estepa, que en Crusader Kings 2 todo el gobernante en la estepa era un gengis Kanen a punto de hacerse a sí mismo, ¿no? Dicen que en realidad las estepas son algo mucho más profundo y amplio que lo que está representado en Crusader Kings 2. Así que de cara al Crusader Kings 3, de cara a la forma en la que lo quieren introducir, eh, lo que van a tratar de hacer es más eh, representar mejor la región. La región de las estepas y queda más estilos de juego y no una única forma de simplemente ser Gengiscan. ¿no? Otra parte que a mí esto me interesa particularmente es el, la parte de las fases finales del juego, la parte del late game. Y es que es cierto que ahora mismo no hay muchos motivos por los que seguir avanzando en tu partida cuando pasas normalmente de unos 200 años. Dicen que esto no está bien, que el juego debería ser interesante conforme avanza la partida que hay algunos elementos para hacerlo como por ejemplo las eras, pero que no hay mucho más. Así que esto es algo que no es correcto y que el juego debería ser interesante a lo largo de la partida, así que otros objetivos que tienen propuestos es intentar eso, pues convertir el juego en algo más interesante conforme va avanzando la partida. Vale, también quieren expandir el mapa, pero no quieren simplemente introducir provincias y personajes, digamos, por ejemplo, metiendo Asia. Sienten que cuando expandan el mapa Obviamente, hacia Asia. Debería ser algo bastante tocho, que allí se debería de jugar distinto. Deberían tener culturas distintas, obviamente. Debería haber un estilo de juego muy distinto. Entonces yo entiendo que esto sería, como por así decirlo, eh, carne de una expansión grande, sinceramente, porque tendrían que tener sus propias mecánicas. Eh, Tener su propia música, su propio arte, etcétera Entonces me parece que es una tarea como muy grande para hacer una, en un flavor pack o algo así. Entonces, pues expandir el mapa en el futuro es algo que acabará llegando, pero que lo quieren hacer en plan tocho, ¿vale? O sea que aún es un poquito eh, prontito para ello, ¿no? Áreas en general en las que quieren eh, mejorar el juego. En primer lugar, las alianzas, ¿no? Las alianzas dice que son demasiado eh, caro cruz, por así decirlo, en plan que no tienen como mucho. Mucha profundidad, es un sistema muy binario con el que dicen. Tienes que. Tendrías que poder negociar un poco más. Eh, haciendo que tampoco sea molesto el sistema de juego. Entonces, bueno, pues algo que tienen ahí pendiente. Los canes dicen que es algo que tampoco se siente como muy profundo. Eh, que es algo que quieren expandir un poquito más. Introducir más sabor. Introducir más mecánicas. La guerra también es algo que quieren tocar, dice que no se siente que esté muy conducida por los personajes, que es algo que deberían intentar darle más, más caña también. Otro problema que siente que tiene en el juego es el estaqueo eh, de modificadores. Parece que a veces simplemente apilas modificadores de tus personajes o de, o de hombres de armas. Y parece que ganas ya directamente, que no tiene como mucha profundidad el sistema y es algo que le quieren dar también un poquito más. La IA pues algo que siempre está ahí eh, por, por ir mejorándose, de hecho ha recibido mejoras muy grandes con el último parche, con lo 1.7 si no me equivoco. Y en ese aspecto creo que los jugadores están ya muy contentos por el camino que llevan, pero que siempre es algo que quieren ir mejorando, por ejemplo las cruzadas, como libra la guerra, la inteligencia artificial, etc., ¿no? Y algo que todavía no nos quieren revelar, pero nos van adelantando, es que de cara a una de las expansiones que se van a lanzar el año que viene, quieren contar de alguna manera eh, con la comunidad. Y aquí no se quieren mojar mucho de momento, pero es algo que está, que está ahí, ¿no? Que está ahí todavía pendiente. Dice también que para los que juegan en consola va a haber un post hacia finales de esta semana. Lo cual es interesante porque creo que la gente de consola todavía no le han sacado ni un solo DLC a los pobres, no han sacado ninguna actualización ni ningún parche, así que a ver si les van dando algo también. Y poquito más, chicos, esto es todo lo que revelan realmente. No hay una lista, o sea, hay una lista de todo lo que quieren introducir, lo cual está genial y, y me gusta que eh... de algún modo está en la planificación, pues un poco todo lo que hemos pidiendo que introduzcan al juego en los últimos años, lo cual me parece eh, genial. Sí que es cierto que un poco la putada es que la siguiente gran expansión pasa un poco como el Royal Court. Que el Royal Court, pues, no es algo que la gente estuviera pidiendo mucho, ¿sabéis? Entonces ahora van a lanzar esta expansión que ojalá sea interesante, ¿no? Ojalá cambie el juego. A ver, Tiene pinta de que en cualquier caso va a ser una expansión que mejore el juego de manera holística, de manera global. Porque ya sabéis que un poco la putada de los flavor packs es que pues mejorar mucho una región pero el resto de regiones pues se quedan un poco pochas en plan ahora mismo juegas en, en la península ibérica y es la leche pero juegas en cualquier reg otra región que no sea la península ibérica o los vikingos y siendo un poquito más frío y el tema es que hay muchas regiones no entonces eso es un poco la putada que hay con los flavor packs y por eso creo que está bien a veces expansiones por rollo como el royal court que aunque el royal court lo he dicho muchas veces que a mí el royal court no me parece la caña me parece una expansión que me deja bastante frío, ya lo sabéis. Eh, me da un poco de pena que, eh, que a veces eso haya expansiones pues que no cambien demasiado el estilo de juego, ¿no? Entonces, bueno, lo bueno de las expansiones como la primera que vamos a tener a principios del año que viene, espero, que como muy tarde salga en marzo. Es que eh, juegues donde juegues, te va a mejorar la partida. Y eso siempre está bien, ¿no? Pero bueno, veremos. Obviamente creo que Cruiser Kings 3 a finales de 2023 va a ser la caña. Cuando tenga cuatro expansiones más y probablemente como cinco o seis parches más. Va a ser mucho mejor juego. Y tengo ganas, tío, porque ya sabéis que es un juego que tiene como mucho potencial y que quiero que ver cómo va evolucionando. Que obviamente hay que tener paciencia y que nos lo venden con fascículos, con etcétera, todo lo que queráis. Pero bueno, oye, poco a poco, ¿vale? y nada más eh, decime qué pensáis qué, qué tenéis más ganas de todo lo que han mencionado de que metan en mi opinión personal yo creo que lo que más ganas tengo son eso de sistemas globales más que de DLC regionales sistemas globales pues un poco como lo que hemos tenido el Royal Court pero quizá que tenga un poquito más de profundidad de eh, mecánica que no el Real Court, pues que el Real Court lo de los artefactos está muy chulo, la corte está muy chulo, pero por ejemplo el tema de convocar a la corte para que te salgan todo el rato eventos negativos es como que no lo quiere hacer nadie y es como normal, ¿sabéis? En plan, ¿quién coño va a querer hacerlo, ¿sabes? Así que espero que tenga un poquito más de gracia el siguiente DLC y que no sea tan ñe como el Real Court, que ya digo que al Real Court Yo le daría un 5 o un 6, lo cual es un poco triste porque tuvimos que esperar mucho para que sería ese DLC, entonces veremos qué tal. Poco más chicos, nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.